Señor, abre mis labios. Mi boca proclamará tu alabanza. Venid, aclamemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. Aleluya. Venid, aclamemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. Aleluya. Aclama al Señor tierra entera. Servid al Señor con alegría. Entrad en su presencia con aclamaciones. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, aclamemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. Aleluya. Es verdad que las luces del alba del día de hoy son más puras, más radiantes y bellas, por gracia de Dios. Es verdad que me siento en mi vida, muy dentro de mí, que la gracia de Dios es mi gracia, me lo merecí. Es verdad que la gracia del Padre, de Cristo Jesús, en la gloria del hombre y del mundo, bañados en luz. Es verdad que la Pascua de Cristo es Pascua por mí, que su muerte y victoria me dieron eterno vivir. Y diré alabanzas al Padre, que al Hijo nos dio, y que el Santo Paráclito inflame nuestra alma en amor. Por ti madrugo, Dios mío, para contemplar tu fuerza y tu gloria. Aleluya. Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo, mi alma está sedienta de ti, mi carne tiene ansia de ti, como tierra reseca agostada. Contemplaba en el santuario, viendo tu fuerza y tu gloria. Tu gracia ganaste la vida, te alabará mis labios. Toda mi vida te bendeciré, y alzaré las manos invocándote. Yo me
medio de las llamas, los tres jóvenes unánimes cantaban: Bendito sea el Señor, aleluya. Criaturas todas del Señor, bendecid al Señor, exaltando por himnos por los siglos. Ángeles del Señor, bendecid al Señor, cielo. Los quiere ser en su gloria,
Bendito es Dios en la boca, y espadas de los filos en las manos, para tomar venganza de los pueblos y aplicar el castigo a las naciones, sujetando a los reyes con argollas, a los hombres con esposas de hierro, ejecutar la sentencia dictada. La salvación es de nuestro Dios, que está sentado en el trono y del Cordero. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y el honor y el poder y la fuerza son de nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. El que no toma su cruz y sigue en pos de bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque iluminar a los que viven en tinieblas.
Glorifiquemos al Señor Jesús, luz que alumbra a todo hombre y sol de justicia que no conoce el ocaso. Y digámosle, tú que eres nuestra vida y nuestra salvación, Señor, ten piedad. Tú que eres nuestra vida y nuestra salvación, Señor, ten piedad. Creador de la luz, de cuya bondad recibimos con acción de gracias las primicias de este día, te pedimos que el recuerdo de tu santa resurrección sea nuestro gozo durante este domingo. Tú que eres nuestra vida y nuestra salvación, Señor, ten piedad. Que tu Espíritu Santo nos enseñe a cumplir tu voluntad y que tu sabiduría dirija hoy todas nuestras acciones. Tú que eres nuestra vida y nuestra salvación, Señor, ten piedad. Que al celebrar la Eucaristía de este domingo, tu palabra nos llene de gozo y que la participación en el banquete de tu amor haga crecer nuestra esperanza. Tú que eres nuestra vida y nuestra salvación, Señor, ten piedad. Que sepamos contemplar las maravillas de tu generosidad, que tu generosidad nos concede, y vivamos durante todo el día en acción de gracias. Tú que eres nuestra vida y nuestra salvación, Señor, ten piedad. Digamos ahora todos juntos la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios nuestro, que quisiste hacernos hijos de la luz por la adopción de la gracia, concédenos que no seamos envueltos por las tinieblas del error, sino que permanezcamos siempre en el esplendor de la verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Salve, oh Reina. No ha hecho cosa igual con las demás naciones. Oremos, Padre de misericordia, que has puesto estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo. Concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor.
el auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Thank you.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes. Bienvenidos, hermanos, todos, a esta Basílica de Santa María de Guadalupe. De manera especial le damos la bienvenida a los peregrinos de Rafael Couture, de 15 años y novias. Les damos la bienvenida, nos unimos a sus intenciones, igual que la de todos los peregrinos, poniéndonos todos a los pies de Santa María de Guadalupe. Nos disponemos también a celebrar esta Eucaristía, reconociendo delante de Dios, con humildad y con confianza, nuestros pecados, arrepintiéndonos de ellos. Y decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo. Gloria a Dios en el cielo.
Oremos. Señor Dios, que mediante la gracia de la adopción filial quisiste que fuéramos hijos de la luz, concédenos que no nos dejemos envolver en las tinieblas del error, sino que permanezcamos siempre vigilantes en el esplendor de la verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Del segundo libro de los Reyes. Un día pasaba Eliseo por la ciudad de Sunem, y una mujer distinguida lo invitó con insistencia a comer en su casa. Desde entonces, siempre que Eliseo pasaba por ahí, iba a comer a su casa. En una ocasión, ella le dijo a su marido: «Yo sé que este hombre, que con tanta frecuencia nos visita, es un hombre de Dios. Vamos a construirle en los altos una pequeña habitación. Le pondremos allí una cama, una mesa, una silla y una lámpara, para que se quede allí cuando venga a visitarnos». Así se hizo, y cuando Eliseo regresó a Sunem, subió a la habitación y se recostó en la cama. Entonces le dijo a su criado: «¿Qué podemos hacer por esta mujer?» El criado le dijo: «Mira, no tiene hijos y su marido ya es un anciano». Entonces dijo Eliseo: «Llámala». El criado la llamó y ella, al llegar, se detuvo en la puerta. Eliseo le dijo: «El año que viene, por estas mismas fechas, tendrás un hijo en tus brazos». Palabra de Dios. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor y daré a conocer que su fidelidad es eterna. Pues el Señor ha dicho: «Mi amor es para siempre, y mi lealtad más firme que los cielos». Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Señor, feliz el pueblo que te alaba y que a tu luz camina, que en tu nombre se alegra a todas horas y al que llena de orgullo tu justicia. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Feliz, porque eres tú su honor y su fuerza, y exalta tu favor nuestro poder. Feliz, porque el Señor es nuestro escudo, y el Santo de Israel es nuestro rey. De la carta del apóstol San Pablo a los Romanos. Hermanos, todos los que hemos sido incorporados a Cristo Jesús por medio del bautismo, hemos sido incorporados a su muerte.
En efecto, por el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, para que así, como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros llevemos una vida nueva. Por lo tanto, si hemos muerto con Cristo, estamos seguros de que también viviremos con Él. Pues sabemos que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya nunca morirá. La muerte ya no tiene dominio sobre Él, porque al morir, murió al pecado de una vez para siempre, y al resucitar, vive ahora para Dios. Lo mismo ustedes, considérense muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Palabra de Dios. Sacerdocio real, nación consagrada a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus apóstoles: el que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que salve su vida la perderá, y el que la pierda por mí la salvará. Quien lo recibe a ustedes me recibe a mí, y quien me recibe a mí recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta por ser profeta, recibirá recompensa de profeta. El que recibe a un justo por ser justo, recibirá recompensa de justo. Quien diere, aunque no sea más que un vaso de agua fría, a uno de estos pequeños por ser mi discípulo, yo les aseguro que no perderá su recompensa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amén.
Discípulo es aquella persona que ha identificado su vida con la de Cristo. Esta identificación implica conflictos a veces y sufrimiento, pero también implica una generosa recompensa. En torno a este mensaje giran las lecturas de hoy. La recompensa del matrimonio sunamita en la primera lectura es la gracia de un hijo varón. Para Pablo, la mayor recompensa es compartir la plenitud de vida que nos da Cristo resucitado. Por su parte, el Evangelio habla de la recompensa en dos direcciones. Una para los mensajeros del Evangelio, a quienes toca ser representantes de Cristo. Quien los recibe a ustedes, me recibe a mí. Y otra para quienes los acogen, por ser discípulos, porque ellos recibirán también un premio en el cielo. Hemos retomado desde hace algunas semanas, en las Eucaristías Dominicales, las celebraciones del tiempo ordinario. Este año estamos escuchando la lectura continuada del Evangelio de San Mateo, en el que Jesús da consejos y advertencias a sus discípulos para orientarlos en las tareas misioneras. El texto de hoy, que hoy hemos escuchado, constituye lo que se llama el discurso, el final del discurso de misión, precisamente. Podemos afirmar que la insistencia del evangelista en este texto es la raíz de la experiencia de todo discípulo, es decir, el encuentro personal con Jesucristo. Este encuentro es lo que caracteriza la vida del que sigue a Jesús. Este encuentro no consiste solamente en una cuestión afectiva, sino en una verdadera opción de vida. En el pasaje de hoy podemos distinguir dos partes. Una primera en la que se le pide al discípulo que se identifique con la persona de Jesús, y una segunda en la que se le habla de las recompensas de quienes se han identificado con él. La relación entre Cristo y su discípulo es estrecha, cercana, exclusiva y radical, que se antoja a veces casi imposible por sus exigencias. El Señor dice: el que ama más a los padres, a los hijos, etcétera, no es digno de mí. Se trata, en realidad, de la radicalidad del Evangelio. Qué difícil, hermanos, es seguir de veras a Jesús. Al final, Jesús nos habla de recibir a sus enviados. Recibirlo significa aceptarlo a Él y aceptar al Padre. Pero no se refiere solo a la hospitalidad en relación a la persona del enviado, sino sobre todo, lo más importante, el aceptar el mensaje de salvación. El evangelista nombra cuatro grupos de enviados: los apóstoles, los profetas, los justos y los pequeños. Nosotros tendríamos que preguntarnos, ¿sabríamos reconocer a todos estos enviados? ¿Podemos descubrir el rostro del Señor en los que están cerca de nosotros? Anunciar la buena noticia de Jesucristo es una tarea en la que todos debemos estar involucrados, a partir de la absoluta condición de la adhesión personal a la persona de Jesús y a partir de aceptar las exigencias e implicaciones que esto conlleva. Que María de Guadalupe, estrella de la evangelización, nos impulse y anime en la tarea de anunciar a su Hijo Jesucristo y nos alcance la gracia de vivir siempre íntimamente unidos a Él. Que así sea. Nos ponemos de pie y hacemos nuestra profesión de fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso,
creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. Y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado. Y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Pidamos, hermanos, al Señor que escuche nuestras oraciones para que podamos alegrarnos al recibir su ayuda. Unámonos a cada petición diciendo: escúchanos, Padre. Por los ministros de la Iglesia que han consagrado su vida al Señor y por todos los pueblos que adoran al Dios verdadero, oremos. Escúchanos, Padre. Para que el tiempo sea bueno y todos podamos gozar de una naturaleza limpia en la bella sucesión de las diversas estaciones, oremos. Escúchanos, Padre. Por los que son víctimas de la debilidad humana, del espíritu de odio o de envidia, o de los otros vicios del mundo, roguemos al Redentor misericordioso. Escúchanos, Padre. Encomendémonos mutuamente al Señor, pongamos toda nuestra existencia en sus manos y oremos con confianza al autor y guardián de todo lo que tenemos y poseemos. Oremos. Escúchanos, Padre. Por la peregrinación Rafael Couture, 15 años y novias. Oremos. Escúchanos, Padre. Escucha, Padre bueno, Dios todopoderoso, las oraciones de tu pueblo. E infunde en nosotros la sabiduría y la fuerza del Espíritu Santo, para que unidos a Cristo sigamos el camino de la cruz, dispuestos a perder nuestra vida para manifestar al mundo nuestra esperanza en el reino que nos tienes preparado. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor,
Oremos, hermanos, para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor Dios, que bondadosamente realizas el fruto de tus sacramentos, concédenos que seamos capaces de servirte como corresponde a tan santos misterios. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque reconocemos como obra de tu poder admirable no solo haber socorrido nuestra débil naturaleza con la fuerza de tu divinidad, sino también el haber previsto el remedio en nuestra misma naturaleza mortal, y así, con lo que fue la causa de nuestra ruina, con eso mismo nos diste la salvación por Cristo Señor nuestro. Por él los ángeles cantan con júbilo eterno y nosotros nos unimos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia
extendida por toda la tierra y reunida aquí, hoy domingo, día en el que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, el humilde San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con la confianza y la alegría de sabernos hijos de Dios, nos dirigimos a nuestro Padre con la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Dense fraternalmente la paz. Este es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Christi, confortame. Oremos. Que la víctima divina que te hemos ofrecido y que acabamos de recibir, nos vivifique, Señor, para que unidos a ti con perpetuo amor, demos frutos que permanezcan para siempre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Que pasen todos un muy buen domingo.